Good evening. Good evening. Hello, girls. And Good Roberto evening. Carlos. Hello, teacher. Hey, how are you? How was your day? Did you do the exercises? ¿Hicieron los ejercicios que les mandé ayer? Did you complete it? Complete them. Yo le soy sincera, teacher, no pude. O sea, empecé, pero de ahí me enfermé y he estado enferma todo el día y Okay. no pude, pero sí lo de la Yo plataforma igual, teacher, sorry. okay. Remember, you have to finish the platform in this week. Okay, I put to check the attendance. I don't know what happened with your classmates. Jocelyn? Tande, Karen, Karina. Present teacher. Present teacher. Okay. Teacher, aquí estoy. Okay. Carla. I'm here. Okay. Katherine. Present teacher. Okay. Leslie. Okay, Leslie. Lisbeth. Lisbeth. Lucía. Present teacher. Okay. Luz Virginia. Margarita. Present. Okay. María de Los Ángeles. Present teacher. Okay. Martín. Miley. Melissa Guadalupe. Michelle. Roberto, Present teacher. okay. Eduardo, Rodi, ay, bien, Eduardo, Rodi, Dalila, Sandra, Maritza, Selma, Here. okay. Stephanie, I'm here. okay. Victoria, Present. okay. Muy bien. Mi teacher. Lisbeth, okay, ahorita. Okay. Muy bien, today we're going to continue with the present perfect. What do you remember about the topic? What do you remember about the present perfect? When you are going to use present perfect? Ah, Cande, welcome. I hit teacher waiting, sorry. Okay. Teacher, sorry, también tuve problemas con mi internet. Michelle,
Teacher, I am here. Eduardo. Yes, yes, sir, I am here. ¿Qué tal de Michelle? Eduardo. Okay. Ah, Roddy. Okay. So what do you remember about the present perfect? When we are going to use that tense? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? When we speak about life experience. Life experiences, okay. What else? Continuous success? I don't know how to say it. Do what? Es que? Repeat, please. See, about success that are continue. That start in the past. Correct. Start in the past, but still continue in the present, right? Yes. Okay. Or they are still true. O si todavía son ciertos. Okay. What else? Teacher, en Spanish son acciones que empezaron en el pasado y continúan en el presente. I'm sorry if I say in Spanish. O que todavía son ciertas, ¿verdad? O que todavía son ciertas, correcto. Es el present perfect. Yes, present yes. Perfect. Okay, ¿cómo formamos el present perfect? ¿Cuáles eran los componentes? Ah, bueno, nos falta una. ¿Cuándo la vamos a utilizar también? When we talk about when we're talking about the already or yet or just y esas qué implicaciones tenía, qué tanto tiempo había pasado cuando utilizamos esas palabras, mucho o poco, es o poco, cosas que habían pasado yes. Recientemente, recently. Recientemente. Recently, yeah, things correct. That happened, something that happened recently. Recientemente. Ok. Yes. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles serán los componentes. We have the subject, y después del subject, ¿qué poníamos? Has or have. Has or have. Ok, and then... The verb past participle. The verb in past The verb in past participle. Yes, correct. Okay, and then? Complement. The complement. Okay, now, para saber si de verdad puso atención ayer en la clase, you are going to write one sentence. One sentence using... present perfect. Okay. Type one sentence using present perfect, please, on the chat. No se vale copiar. Create one by your own. Teacher. Yes. We are in past participle and then? And then... we have the complement. Y también podíamos usar algunas time expressions que estuvimos viendo, las que mencionó Eduardo. Okay, thank you, teacher.
También vimos que podíamos usarlo con las palabras since and for, ¿verdad? Para hablar de periodos de tiempo. So write, type, type one sentence. Okay, listen. I have seen Avenger 10 times. Something is missing in Edward. Y-I-N-G, Cande. Tiene que ser en pasado participio. Hay que cambiar el verbo. Sorry. He has eaten pizza. Cuando usamos la expresión last weekend, estamos hablando de cosas que ya pasaron. Entonces ahí no aplica present perfect. Tenemos que usar simple past. Hay que cambiar la Margarita. I have worked here for 10 years. Okay, that's better. That's better, Eduardo. Y Michelle, I've hard work this week. I have worked long hours this week. Okay. Victoria, they've been to the park. Le falta también. Hay que usar las palabras que estuvimos viendo. They've been to the park recently, for example. Okay. Or they already been to the park. Carla, she has worked in the library for 3 years. Okay, yes. Roberto Carlos. Have you planned your class yet? Okay. They have played football. Le falta una time expression, Stephanie. Algo que nos ubique en el tiempo. They have played football since they were a child. Or for 5 years, for 3 years. I've studied English for some months. It's past simple, right, teacher? In which one? I try to remember because I confused right now. No, past simple sería present perfect. Present perfect. Oh, present perfect. Okay, mm-hmm. I'm sorry. Let me. Voy a borrar esto. Permita. Okay, she has danced with me this morning. Okay. I have already do the laundry. Okay, you miss the end, laundry, Catherine. But the sentence is correct. Lisbeth no me puso el verbo have. Y también se comió el verbo principal. ¿Cuál sería el verbo principal de la oración? Me imagino que el sujeto es they. They have. Luego me pone el verbo principal. Y Karen, I've... Mm.
Karen. We have been friends for 5 years. Así podría ser. O we have been friends for good friends for 5 years. I have studied. ¿Por qué ing? Cambio la ing. I have studied business for 5 years. No sé, here, eso no sé qué palabra es. I have seen that movie last week. El problema que last week, it's, well, last week es más para past, para simple past. Okay, I haven't seen that movie recently. For example, more general, like general. He has walked for the park last Friday. Okay, lo mismo sería con estas. Todas las que dicen last week, last Friday, last weekend. Ese es simple past, ese es pasado. Son time expressions, pero de pasado. I have lived here for 3 years. Yes, that's correct. I have accepted the offer. Give me something, Margarita. I have learned the homework. Vaya, y lo que pasa con estas oraciones es que están poniendo el have y están poniendo el past participle. Pero recuerden que estas oraciones no se pueden usar para cualquier cosa. O sea, por eso vimos como las tres razones específicas cuando las podemos utilizar. O sea, no solo podemos poner juntos el have y el past participle y ya va a estar correcta. O sea, tiene que ser una de estas cosas. Una experiencia, algo que ocurrió recientemente o algo que empezó en el pasado y que continúe en el futuro, o que todavía sigue igual. Entonces, estas no llevan esa connotación. I have learned the homework. O sea, si ya la hizo, ya la aprendió, y ya terminó la acción. O sea, no es algo que tiene trascendencia. Have you been to a dance group? Estaba haciendo preguntas acerca de experiences. Cuando es pregunta, por lo general usamos ever. Have you ever been in a group dance? Have you ever been in a group dance? Have you enjoyed the Mexican food? Seguimos con las time expressions, Robert, Carlos. Ah, pero hoy fue Carlos, no fue Eduardo. Hey, Alibaraña. Last night, well, recently. Yes, and it's an experience. Yes. Good. Que la vamos a poner bueno. Because it's an experience. Have you lived here for 5 years? Cuando hablamos de tiempos específicos, cantidades específicas de tiempo, for. Since es más para fechas. Since 1990. Since, o sea, desde y un año o un tiempo, una época en específica. Since I was a child. Okay. Y for 5 years, for 3 years, specific. A specific, okay. We have lived in this house since 2015. Yes, that's correct. ¿Por qué se tarda tanto, Selma? Lisbeth, there have
Y-I-N-G, Lisbeth, no mixes, tenses. El past participle, si son verbos regulares, van a terminar en ed. En el caso de watch, it's a regular verb. So you have to add ed, watch it. The movie in the house. They have watched the movie in the house. Que tienen que trabajar un poquito las ideas, o sea, de él. En sí, como lo que les decía, de ver el panorama completo, de pensar en lo que quieren expresar de esas tres cosas que vimos que podíamos hacer con el present perfect. Okay, todavía. They, my Elizabeth. Vaya, cuando usamos, estamos con las times expressions otra vez. Vimos las times expressions para pasado, sí, pasado simple. Actividades que ya terminaron, que ya ocurrieron, ya finalizaron. O sea, yo vi una película, la vi y ya. Si yo quiero hablar de ver la película como una experiencia de vida, tiene que agregarle algo que lo haga trascendente. ¿Okay? Como que fue la mejor. I've seen the best movie ever last week, for example. Okay, pero tiene que ser algo como que diga, como algo que marque, no algo solo que ocurrió, sino que tiene trascendencia en el presente. O sea, yo la vi la semana pasada, la vi el mes pasado, pero, o sea, todavía estoy impactado por la película. O sea, no sé si entienden la idea. O sea, no solamente algo que pasó, tiene que ser algo de peso. ¿Y dónde está el has, Eduardo? ¿Y el past participle? Have you ever eaten fish with vegetables? Okay, yes, that's correct. Al menos los hemos reír. Okay, now I ask you again, do you have questions about the present perfect? Do you think you need a refreshment of that tense? ¿O qué es lo que sienten que no tienen claro de este tiempo? Be honest. Pues que no esté claro, teacher, es que, o sea, siempre nos confundimos. O sea, en mi caso, ¿verdad? Yo sí. Estoy bien confundida todavía, entonces sí estoy como masticando todavía todo lo que nos ha dicho y para asociarlo y no equivocarme. Okay, ¿confundida con qué exactamente? Con eso de que son acciones de que sucedieron, pero que han tenido, o sea, que todavía están en el presente y entonces es difícil no confundirlo con el pasado, ¿verdad? Por eso hicimos ayer la lectura de el futbolista que cambió a ser a escritor de deportes, porque él daba varios ejemplos. Entonces hablaba de su vida pasada, pero luego hacía una comparación con el presente. Entonces era como para que vieran ejemplos reales. O sea, yo sé que entender así solo cosas que empezaron en el pasado y todavía siguen en el presente, o sea, como what, o sea, qué. Entonces, por eso les daba yo como esos ejemplos puntuales para que ustedes pudieran tener una idea de cuándo vamos a utilizar esas cosas. Pero es eso, son como cosas, o sea, una forma fácil de que usted lo identifique es que si sigue siendo cierto. Si todavía es cierto. Eso es como, o sea, que continúa. Empecé, les decía yo, me casé, sigo con el mismo, entonces puedo utilizar
present perfect. Okay, pero si me casé y me divorcié, entonces eso ya está en el pasado y enterrado. Entonces ahí no puedo usar present perfect. Lo otro son the life experiences. O sea, pero tienen que ser cosas trascendentes. Por eso también decía el uso de ever. Entonces le estábamos viendo el uso de ever. O sea, porque eso nos va a dar la pauta de cosas que han sido como una buena experiencia para nosotros. O sea, que han sido importantes, que han sido de peso. No solo, o sea, cualquier cosa que haya pasado, algo regular, sino algo que haya, nos haya impactado, o una experiencia de viajar, de conocer a alguien famoso, o sea, experiencias relevantes. Okay, y teacher. Lo y lo de las time expressions, eso es importante. Cuando, o sea, no mezclen las time expressions que aprendimos para el simple past, para el pasado, con las del present perfect, ¿okay? Porque entonces no da la idea, o sea, sí se puede, recuerden que podíamos usar para cosas que acaban de ocurrir recientemente, podíamos usar present perfect en simple past, pero si ahorita yo les estaba pidiendo ejemplo en present perfect, o sea, no podíamos, no debemos mezclar. Entonces, sí está correcto, o sea, decir que vi una película la semana pasada, yes, that's okay. Pero si vamos a utilizar present perfect, hágalo memorable. Okay, esa sería como la clave. Okay, a great movie or the company, my friends, it was fun. Y hágale adornos ahí, o sea, para que realmente sea una experiencia memorable. More questions? No. No, teacher. Okay. So let's make the exercises from the platform. Yo sé que ya los hicieron la mayoría, but y algunos que les hacían falta, creo yo, ¿verdad? But we can check. Es que hay una parte que estaba algo confusa. Okay. This says this part, right? This is the first exercise for the lesson. Complete these conversations. Use the present perfect. Use the verbs in brackets. Okay, ya le da aquí el verb. Okay, number one. Vamos a empezar ahora con Karina. Number one, Karina. Karina, Yasmin. Aquí estoy, Kichi. Okay, sería have done. Read the complete question, please. Have to done most exercise this week. Okay. Thank you. Number two, Luz Virginia. Virginia. Margarita, ayúdale. Number two. Yes, I have already been to aerobics class 4 times. Okay, I have already. Three. Been to aerobic class 4 times. Ok, vaya, ven, aquí tenemos una time expression, already. En la primera, this week, que sería recientemente, o que todavía está en proceso,
¿verdad? O sea, porque si es en esta semana, o sea, todavía. Number three. Sería para Catherine. Have you played any sport this month? Okay, one, two, or three? Three. Are you sure? So, teacher. So. Okay, one. Veamos. Ajá, tenemos have, yes. Pero el verbo no está en past participle. Así que, it must to be one. Has no puede ser porque estamos usando second person. Okay, number four. Carla. No, I haven't had la tercera. Are you sure? Are you sure? ¿Segura? ¿Respuesta definitiva? Yes. 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 Okay, number five, Jocelyn. Jocelyn, number five. Number five. Mm-hmm. Ahorita, teacher. Sería half seen. Half seen. Sería how many movies has you seen this month? No tenemos has, tenemos have, have seen, o have been. Entonces sería la número dos. Okay, yes. Have, how many movies have you seen this month? Okay. It's an experience. It's talking about experience. Okay, number six, Selma. Okay, sería, actually, I haven't seen any yet. Actually, I haven't seen number one, two, or three? Number one. Yes. Number seven, Lucia. Have you been to any interesting parties recently? Number two, correct. Have you been to any interesting parties recently? Y ahí tenemos otra time expression, recently. Okay, number eight, Martín. No, I haven't went to any parties for quite a while. Are you sure? Hasta que dos entre la primera y la tercera. Number three, number three. Porque went es en past. Decíamos, ayer estábamos viendo que podemos poner en nuestra respuesta, podemos usar una parte en pasado, pero cuando estamos añadiendo información a nuestra respuesta. Entonces, primero yo respondo. Recuerde, si pregunto en pasado, respondo en pasado. Si preguntan en presente, respondo en presente. Si preguntan en futuro, respondo en futuro. Entonces, en este caso, si preguntan en present perfect, respondo en present perfect. Y puedo añadir más información a mi respuesta usando simple past. Entonces, no, I haven't gone to any parties for quite a while because I was sick, for example. So I'm adding information
but using simple past. Yes? Okay, number 9, Michelle. Have you called any friends today? Okay, 1, 2, or 3. The number 1. Correct. Okay, number 10, Lisbeth. Okay, teacher. Yes, I be already made calls. 3 calls. Okay, 1, 2, and 3. 1. Yes, I've already made 3 calls. Okay, let's check. Okay, excellent. Great. Muy bien. Then we have another conversation. Hi everyone, a conversation will be listened to in order to practice present perfect and simple tenses during this conversation. Listen and repeat. Listen and practice. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Women, de igual manera, or how about Thai? Present perfect and simple past. Okay, have you been here long? Okay, recently, okay, recently past. Then we have you chosen a restaurant yet? Okay, estamos usando time expression, mire, yet. Have you ever eaten Moroccan food? Life experience, yes. I've had it several times. Okay, also time experience. Have you ever had green curry? Y luego tenemos, vaya, aquí está lo que les decía de la respuesta en present perfect. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. Y okay, ahí está mi respuesta utilizando present perfect. Ok, tengo have. Respuesta corta. Luego, si quiero agregar información, I live in Thailand as a teenager. Ok, in the past. So it will be simple present tense. Simple present, simple past. I ate it a lot there. Ok, también en pasado. Pasado simple. Pero ya habíamos contestado en present perfect. I didn't know that. How long did you live there? Okay, experience. And I lived there for 2 years. Y en este caso, como es algo que ahora ya no vive ahí, también por eso estamos utilizando el simple past. Muy bien, only... We're going to practice twice. We're going to make groups. You're going to go to the breakout rooms. Okay. Oops, sorry.
We are 22. Entren a las salas, please. And you are going to practice. Okay, go to the breakout room. You have 5 minutes. Go to the breakout room. Go to the breakout rooms. Dalila, go to the breakout room. Hi, teacher. Okay, no puedo entrar a la sala. Is the salt in the mini stadium and is my working? Ah. You're working right? Yes. Okay. Estoy veniendo. Okay. But I practice with you. Teacher, fíjese que yo la tengo aquí. No tengo la imagen. ¿Me la puede compartir en el WhatsApp? Ya la mandé. Espérame, ahorita la busco. Ok. Dale. Quiero ver. Ay. Ahí está. Me sale. Que a veces me da problemas un también. Okay. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. We had it several times or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I live in Thailand as a teenager. I had it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years.
Okay. Moroccan, ¿qué es? Moroccan, de Marruecos, no sé cómo se dirá Moroccan. O sea, no sé en español, no sé cómo se dirá, pero... Como comida marroquana. Marroquí, como algo así, marroquí. Ah, Moroccan. Tampoco no he probado. Okay, did you finish, Martín y Roberto? Yes, teacher. Okay. Teacher, hay algunas que no las he contestado de la plataforma y ya no me acuerdo. ¿Cuál es? Ahorita vamos a hacer la de el 5.9, vamos a hacer, y mañana vamos a trabajar. Bueno, yo creo que podemos hacer 5.9 y 5.12. I think. Teacher, yo estoy bien atrás. ¿Por dónde va? Hay una oración que dice para la respuesta, he's tall and very good looking. Creo que esa es... la hicimos ayer, ¿no estuvo usted aquí? Una clase. Ah, no, la quiero ver. No, la hicimos, ¿qué era? La semana pasada. Teacher. Yes. Me meto en la plataforma. Yes. Ay, disculpe que la interrumpa, yo solamente le quería pedir, no sé si me podría mandar algún link de algún video sobre más ejemplos del present perfect. Ok. Please. Yes. Ok. Muy bien, let's do the exercise 5.9. How was your practice? How was your practice? Perdón to Eduardo. Sorry, Eduardo, where are you? No ha regresado. Lo tuve que andar moviendo de un lado para otro. Muy bien, let's do the next exercise. We have exercise talking about experiences, life experiences. Okay, the same, complete these conversations, use present perfect and simple past. Ah, bueno, solo les iba a poner antes de que veamos esto. De cuándo se iba a usar present perfect y cuándo íbamos a usar simple past, que ya lo vimos el día de ayer, pero no está mal que lo recordemos otra vez. Entonces dice, use the present perfect for an indefinite time in the past. O sea, algo que pasó, pero digamos que no en un tiempo tan definido, sino que como in general. And dice, use simple past for a specific, for an specific event in the past. Y ahí tenemos los ejemplos. Have you ever eaten Moroccan food? Yes, I have. I ate it once in Paris.
Okay, I ate it once in Paris. Or no, I haven't. I've never eaten it. Have you ever had green curry? Yes, I have. I tried it several years ago. Oh no, I haven't. I've never had it. Okay, eso sería como... Teacher. Yes? Sorry. What is several? Several, it's many times. Many times. ¿Varios? Muchas veces. Several. Several years ago. En este caso sería hace muchos años. Hace bastantes años. Atrás. Several years ago. Hace mucho. Okay. Thank you. Sorry. Okay. So let's now do the exercise. Okay, number one, Dalila. Okay, teacher. ¿En qué sección es? 5.9. La 5.9. Uh-huh. Y quiero... Number one... ¿Sería la number three? Number three. Read the complete. Have you ever... Uh-huh. Have you ever sung in a karaoke bar? Okay. So, ¿respuesta definitiva? Sí. Okay. Number two, Eduardo. Teacher. Yes. Okay. Number. Perdón. El verbo que está en el paréntesis no tiene que ir en simple past. No necesariamente. No, no tiene que ir en simple past. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que no vamos pero a utilizar dice, pasado? No, dice como ahí pueden... dice, complete las conversaciones. El presente perfecto y el pasado simple de los verbos en paréntesis. O sea, puede usar una de las dos, me imagino yo. Pero no puedo usar las dos en el mismo. En la misma respuesta. O sea, tiene que decidir si va a usar present perfect o simple past. Como algunos ejercicios que estuvimos haciendo ayer. Ok. Ajá. En este caso, ¿cómo sé que no voy a usar pasado simple? ¿Cuál es la pista? El ever. Siempre que vea un ever, está hablando de experience. Y siempre vamos a usar present perfect. Okay, number two, Eduardo. Okay, number two, I think is the number three, have sung. Yes, I have I sung one on my birthday. Okay, vamos a ver. Yes. No pueden ser las demás porque tenemos I y has, no se puede. Y tampoco podemos contestar con did porque en nuestra pregunta está have. Okay, that's correct. Number three. Okay. Melissa. You ever submitted about valuable one? Have you ever lost something valuable? Okay, yes. Vamos a ver. Yes. Okay. Number four.
Carla. Sería la dos. No, I haven't, but my brother lost his camera on a try once. Okay. Are you sure? Yes. Yes, correct. Recuerde que en este caso, como estamos añadiendo información a la respuesta, sería en past. Y además está diciendo once. O sea, number five. Roberto Carlos. Okay, teacher. Have you ever, no sé cómo se pronuncia, si es gotten o gotten. Dependiendo, si es americano o británico. Number one, number one. Gotten, uh-huh. Have you ever gotten? Mm-hmm. Ah, okay. Have you ever gotten a traffic ticket? Okay. And number one. Number one. Okay, number six, Margarita. Yes, I have once I have got a ticket and had to pay $15. Okay, number one to $50. Como las multas de hoy, $50. One, two, or three? Three. Yes. Okay. Got, porque está en pasado. Añadimos información en past. Number seven. Cande. Have you ever seen a live concert? Okay. Number eight. Lucia. Is number one. Have you ever been late for an important appointment? Okay. Have you ever been late for an important appointment? Yes, with this traffic, yes. Selma, number eight. Okay, sería, have you ever been late for an important eight? This one. Have you ever been late? Esa es la nine, eight. Ah, perdón, la nueve, teacher. No, la ocho. Ah, perdón, me pasé entonces. Yes, I have said, perdón, yes, I have, I said you too. At the stadium last year. Okay. I saw you too. And the last one, number 10, a volunteer. A volunteer. Yes. Yes, tell me. En esa oración, dice, ajá, no voy a contestar la pregunta. ¿Nueve o diez? The last one, sorry. Yes. Dice,
by my sister. ¿Era by my sister así o era but my? But, Ah, ok, solo eso quería saber. Okay, number 10. No, I haven't, but my sister was 30 minutes late for her wedding. Wedding, okay. Yeah, that's correct. Muy bien, voy a buscarle más ejercicios y se los mando. But tomorrow, porque para buscarle ejercicio tengo que buscar un poquito. Pero hagan igual, hagan los que les mandé. Esos les van a servir. Voy a tratar de mandarle, me pidieron videos de pronunciación también. Los tengo pendientes, no se me han olvidado. Todavía tenemos two more classes this week. And if you have questions, asking in the chat. I have time during the afternoons, okay, during the afternoons. In the morning, I'm full of work, but in the afternoon, I can check something if you need. Okay, only, let me see, Martin, are you here? Se fue Martin. Meili? No, teacher. Melissa? Present, teacher. Roberto Carlos? Present. Sandra? Luz Virginia? Estaba. Vamos a ver. Jocelyn? I'm here, teacher. Okay. Okay, so see you tomorrow. Have a good night. Good night, teacher. Good night. Sí, tenés que ir mañana.